Hermanos, y bienvenidos a nuestra Parashat HaShavua. Seguimos avanzando, Sefer Vayikra. Ya estamos llegando casi al final. Parece mentira, el tiempo vuela. Ya estamos rumbo a Shavuot. En fin, así que, pero bueno, increíble, realmente, que el Eterno nos permita siempre estar en sus tiempos señalados, guardar su Shabbat y seguir viviendo cada día más en santidad, como aprendimos en la Parashat pasada, que nos tocó Kedoshim. El día de hoy nos toca Parashat Emor. Y a ver, vamos a poner toda la pantalla. Y aquí voy a compartir con ustedes, ahí en esta parashá está esta historia, la historia del blasfemo. Y entonces, así que de eso se va a tratar la clase el día de hoy. Y bueno, también un poquito otra cosa. Ok, vamos a hacer nuestra oración para empezar el estudio del día de hoy. Baruj atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav, betzivanu la'asot bedivrei Torah. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santifica en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Beshikenu, amén, amén. Bueno, ustedes ya me conocen, soy la hermana María Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemim. Vamos a poner estas dos pantallas como siempre, así que vamos a empezar entonces con el primero. Ok, vamos a leer de qué se trata todo esto. Dice así: Parashat Emor trata dos tipos de santidad, la de la persona y la del tiempo. Justamente, amados hermanos, verdaderamente, la clase pasada que habló de la santidad, de imitar al Eterno, ¿se acuerdan? Entonces ahora acá es como que nos da la forma también que podemos imitarlo, o sea, lo que tenemos que santificar. El capítulo 21 se refiere a las personas santas, los sacerdotes y por encima de ellos el sumo sacerdote. Su estrecho contacto con el santuario significa que deben vivir con ciertas restricciones sobre el contacto con los muertos y con quién pueden casarse, se les limita, ¿no? El capítulo 22 resume leyes similares relativas a los israelitas ordinarios cuando pretenden entrar en el santuario, así como los defectos de los animales que les impiden ser ofrecidos como sacrificio. Luego tenemos el famoso capítulo 23, donde se presentan los Moadim del Eterno, los tiempos señalados. Y se trata del tiempo sagrado, ¿ok? Que son anuales y también, bueno, semanal, porque empiezan con el Shabbat semanal y después te dan las fiestas, los siete fiestas. O en realidad no son siete fiestas, son tiempos señalados, porque no todas son fiestas. El capítulo 24 habla de la menora, encendida diariamente, y el lejem panim, el pan de la presencia, renovado semanalmente, y termina con una historia, una de las dos únicas narraciones en el Levítico, en el libro Levítico, sobre el destino de un hombre que blasfemó en el curso de una pelea. Así que esto lo encontramos en Levítico 24, 10, 12. Vamos a ir al Levítico 24, 10, 12. Y dice lo siguiente: Surgió una vez entre los israelitas un hijo de madre israelita y padre egipcio, y se originó una pelea en el campamento entre el hijo de la israelita y un varón de Israel. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y prorrumpió en maldiciones, y fue llevado a Moisés. El nombre de la madre de aquel era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, e hicieron ponerlo en custodia hasta que le fuera declarado por boca de Adonai. Ok, vamos a leer qué más dice. Y habló Adonai a Moisés diciendo: ha salido el maldiciente fuera del campamento, y cuantos lo han oído, impongan sus manos sobre la cabeza de este y la pídelo toda la asamblea. Y hablarás a Adonai diciendo: cualquier hombre que maldiga su Elohim cargará con su pecado. Que blasfeme el nombre de Adonai será muerto irremisiblemente. Sin falta toda la asamblea lo apedreará. Sea extranjero o nativo, al blasfemar el nombre será muerto. El hombre que irá, ok, hasta ahí nomás, hasta 16 era lo que teníamos que leer. Ok, ahí está esta historia. Así que parece esto es algo muy interesante que se presenta aquí en el libro de, ¿cómo se llama? De Vayikra, que es el libro de la santidad, el código santidad, ok. Entonces, dice así: Parashat Emor, que trata la santidad de los sacerdotes, el santuario y el tiempo, termina con un episodio que ha desconcertado durante mucho tiempo a los comentaristas. Levítico, un libro de leyes más que de narrativa,
se ve interrumpido de repente por una historia trágica e inquietante. Dos hombres empiezan a pelearse, el texto no nos dice por qué. Así que vamos a leer aquí este primer verso, 24:10, en que leímos el verso en español, en el hebreo. Dice: Vayetze Ben Isha Yisraelit. Y salió Ben Isha, hijo de una mujer, Yisraelit, de una mujer israelita. Behu Ben Ish Mizri. Y él era hijo de qué? De un padre, o sea, hebreo, egipcio, ¿ok? Un hombre, o sea, hijo de un hombre egipcio, lo que dice. Betoch Bene Israel, en medio de los hijos de Israel, es lo que dice así, ¿ok? Dice, Vayinatsu Bemahane, y lucharon en el campamento. Ben Hayisraelit, el hijo del israelita, Beish Hayisraelí, el hombre, el israelí. Ok, esto es increíble. Ok, acá te dice, por ejemplo, el hijo de la israelita y el hombre israelita. Ok, entonces sabemos que acá es lo que está pasando. ¿Qué cosa es? Es un hombre israelita que supuestamente sus dos padres, madre y madre, son israelitas, pelea con un hombre que su madre es israelita, pero su padre es un egipcio. Ok, eso es literalmente lo que el texto nos está diciendo. Ok, vamos a seguir ahora. Ok, entonces ahora vamos a ver el verso 11. En hebreo dice: Vayikov ben Haisha, Hayi Israelit. ¿Qué está diciendo aquí? Ok, blasfemó el hijo de la mujer israelita, et Hashem. A Hashem, al nombre. Hashem es el nombre, dice. Vayikalel, y lo maldijo. Vayibaú otó. ¿Ok? El Moshe. Y lo trajeron, ¿o qué es lo que dice? Lo trajeron, lo llevaron a él, a Moshe. Dice, Beshem imo Shelomit. Y el nombre de su madre es Shelomit. Esto es interesante, Shelomit. ¿Qué significa esto? Completo. Shalom. Shelomit. Bat Dibri Lemate Dan. Hija de Dibri, de la tribu de Dan. Dibri. ¿Qué cosa es Dibri? Hija de la palabra, hija de la palabra. Bat Dibri. Eso es lo que dice ahí, amados hermanos. Por eso le digo que esto es increíble, porque ustedes tienen que entender que cuando nosotros traducimos literalmente los pasajes en el hebreo, son las pistas que nos da. Por eso los cuatro niveles que hay de interpretación. Entonces, bueno, estamos viendo aquí a que blasfemó y maldijo, ¿ok? Y Kabod, y dice, y Becalel, y Et Hashem, a Hashem, al nombre. Hashem es el nombre. Y como verán, aquí mismo en las escrituras está, ¿cómo se llama? Vamos a decirlo, puesto, pues el Yud, o sea, no sé si, no voy a decir suplantado, pero estamos viendo la palabra Hashem, que es el nombre, que es como el pueblo judío lo llama al Eterno. Ellos no dicen Yahweh, bueno, o sea, tengo que decir ni Yahvé, no mencionan el nombre sagrado, solamente dicen Hashem, el nombre, ¿ok? Por reverencia al nombre, por eso lo hacen ellos así, ¿ok? Entonces, ahora seguimos aquí y dice así: El Eterno ya había advertido en los 10 mandamientos la prohibición de mencionar su nombre en vano. Y se nos dice que la persona no sería declarada inocente al hacerlo. Así que vamos a ver acá Éxodo 27. Ahora en el hebreo está en el 6. 27 dice: No tomarás el nombre de Hashem tu Elohim. Acá es Yud Hei Vav Hei, tu Elohim, en vano. Porque Yud Hei Vav Hei no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Ok? Así que ya de por sí estamos viendo que no. Acereja de Barim, las 10 palabras, está esto. Entonces, por lo tanto, el pecado del blasfemo no fue haber mencionado el nombre sagrado en vano, sino lo más probable fue que lo que hizo esta persona fue maldecir usando su nombre sagrado. De hecho, también esta ley se había dado, aunque no directamente, con relación al Eterno, o sí. Ok, acá vamos a ver, vamos a conectar estas perlas. Éxodo 22, 28, ok. Vamos a ver acá qué dice así. 22, 28. Ah, estoy en Levítico. Éxodo 22, 28. Dice lo siguiente: No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Qué es lo que encontramos en el hebreo? Elohim lo tekalel. A Elohim. Se ha traducido aquí como jueces. Lo, o también puede decir, se trata de, si es el nombre del Eterno, Elohim. No lo maldecirás. Benasí. Beameja lo taor.
y al nazi, al líder, al príncipe de tu pueblo, no lo maldecirás. Otra palabra, ¿cómo se llama este? Injuriarás, lo maldecirás, ¿ok? Porque son como sinónimos. Acá el Kalel como el Taor es un sinónimo. Entonces, claramente estamos viendo, si nosotros tomamos que acá puede haber varias interpretaciones de este verso, al escuchar, porque usar el nombre de Elohim como jueces está más adelantado ya para los tiempos de las crónicas, los tiempos de los salmos, en fin, ¿ok? Pero acá en este tiempo que estamos en el desierto, está el Ohel Moed, el tabernáculo, Moshe, y que está recibiendo recién las leyes, aquí tranquilamente no se pone como Elohim pues a los hombres, a los jueces, aunque lógicamente a Moshe el Eterno dijo que él sería como Elohim a Aarón y Aarón sería su profeta, ¿me acuerdas? ¿Ok? Pero entonces aquí literalmente podemos decir entonces que tal vez el Eterno dio esta ley que no puedes maldecir el Elohim. Entonces acá lo que está diciendo este pasaje, lo que los sabios entienden, ¿ok? Es que tal vez lo que hizo ¿cómo se llama? Este hombre, no es como decir, ¿cómo se llama? Maldecir al Eterno, sino usando el nombre sagrado, maldijo a alguien. Y esto de verdad podría ser las dos opciones que nos queda, porque los rabinos lo entienden así, ¿ok? Así que vamos a ver entonces. Lo que la gente no estaba segura era si la ley debía aplicar a alguien de parentesco mixto, ¿ok? Esto se desprende de la respuesta que finalmente dio el Eterno en Levítico 24, 15, 16. Como leímos en antes, ¿qué fue lo que dijo? Vamos a volver a leer, 24, 15, 16. Que le dijo, cualquier hombre que maldiga a su Elohim cargará su pecado, y el que blasfeme el nombre de Hashem será muerto, sea, ¿ok?, extranjero o nativo. Así que claramente acá se está poniendo, se está explicando, ¿no?, terminando de explicar. Así se resuelve la duda. Pero en el curso de la revelación, el pueblo se entera de algo más. El 14. Haz salir al maldiciente fuera del campamento y cuantos lo han oído impongan sus manos sobre la cabeza de este y lapídelo toda la asamblea. Esto es increíble. Pongan sus manos sobre la cabeza. Todo lo que habían escuchado. ¿Qué cosa es lo que, a que nos hace acordar? A la forma de que cuando una persona era sacrificada, un macho cabrío, un animalito era sacrificado, se le confesaba los pecados. Es literalmente. Esta persona es una cosa increíble, realmente que nos enseña muchísimo, muchísimas cosas. Ok, vamos a ver. Siguiente dice así. Lleven al blasfemo fuera del campamento, todos los que le hayan oído pondrán las manos sobre su cabeza antes de aplicar el castigo. Esto, como señala Maimónides en su código de leyes, es único. En ningún otro caso de sentencia de muerte, las personas, en este caso los testigos, imponen sus manos sobre el condenado. El episodio plantea muchas preguntas. ¿Qué hace la historia aquí? Eso que tenemos que hacernos preguntas, amados hermanos, porque leemos, a veces no leemos el contexto, o leemos en contexto, no entendemos, pero ¿qué hace aquí? ¿Por qué? Por eso es que hay que ir a los jajamín de Israel, para que ellos nos enseñen y nos expliquen, a ver qué es lo que ven. Así que vamos a ver, dice así. Levítico no es un libro narrativo. Solo contiene otra historia sobre la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abihu, el día de la consagración del santuario. Pero esa historia pertenecía al tema que estamos mencionando, es decir, la inauguración del santuario. La historia del blasfemo, por el contrario, no parece tener ninguna relación con el tema. Está precedida por las leyes sobre la menora y el lejem panim. A esto le sigue la legislación social de Levítico 25. La Torá se ocupa de las maldiciones en otros lugares. Entonces, ¿por qué lo hace aquí? Aún más extraño es el hecho de que la revelación en la que Elohim le dice a Moisés el castigo para el infractor no termina ahí. Pasa inmediatamente a otro tema, uno sobre el que Moisés no había preguntado. ¿Qué cosa es? El hombre que hiera muerte a otro hombre será muerto invisiblemente. El que mate a un animal lo restituirá animal por animal. El que cause lesión a su prójimo, según así hizo, así les será hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que cause al otro, así le dará. De manera que el que mate a un animal lo pagará, pero el que mate a un hombre será muerto. Ok, viene después, ¿qué pasa? Es posible que la historia de blasfemo se traiga aquí porque es en el libro de Levítico que se ha tratado la santidad del tiempo, la persona y el lugar. La Torá pasa ahora a la santidad de la palabra. No sé, ¿cómo se llamaba? Bat Dibri, ¿no? Ok.
Increíble, amados hermanos, ¿ok? Así como se debe tener un cuidado especial al entrar en el tabernáculo, también se debe tener el mismo cuidado al usar el nombre de Elohim. Los sacerdotes ya habían sido advertidos. Levítico 22, 32. Leer 22, 32, donde dice: No profanarás mi santo nombre y así serás santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy Hashem que os santifica, el que sacó la tierra de Egipto, ¿ok? Acuérdense que acá está este capítulo, va dirigido, ¿quién? Habla a sus hijos que se abstengan de las ofrendas sagradas y todo se trata de las ofrendas que son lo que reciben los hijos de Aarón. Así que se trata de los sacerdotes, ¿ok? Así que, ¿verdad? Amados hermanos, esto es increíble, ¿ok? Ya para terminar. La historia del blasfemo nos dice que lo mismo se aplica tanto a los israelitas como también a los extranjeros o nativos. La razón por la que la ley se cuenta a través de una historia puede ser simplemente porque así es como ocurrió. Moisés y los israelitas aprendieron la ley por un incidente que ocurrió. La santidad, dice Levítico a partir del capítulo 19, no es solo patrimonio especial de una élite, los sacerdotes. Pertenece al pueblo en su conjunto, pues es un reino de sacerdotes y una nación santa. No solo hay tiempos y lugares santos que deben ser honrados y no abusados, también hay palabras sagradas. El propio lenguaje puede ser a veces sagrado o debe ser sagrado. Vamos a ver lo que dice. Encontramos en el Brijah Hadashah, Santiago 3, 8, 11, que nos habla sobre la lengua, lo que hablamos. ¿Sabe? Yaakov, el hermano de Yeshua. Vamos a ver. 3, 8, 11. Dice: Pero ninguno de los hombres puede domar la lengua. Un mal incapaz de ser aquietado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Eterno y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a semejanza de Elohim. De la misma boca sale bendición y maldición. No conviene que esto sea así, hermanos míos. ¿Acaso de un manantial brota lo dulce y lo amargo por la misma apertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Tampoco de lo salado brota agua dulce. Así que esto es increíble, amados hermanos. Ahora estamos entendiendo por qué aparecen las cosas donde aparecen, por qué son puestas donde se puestan. Porque nos trata el tema de santificar, de la parasha pasada, Kedoshim, todo es esto. Ahora se trata que la gente tenía que aprender a hacer un Lashon Kodesh, una lengua santa, a dirigirse, a hablar bien. Y esto creo que es el peor problema que tiene el ser humano. ¿Cuántas de verdaderamente insultos, lisuras se nos salen? No controlamos el nefesh, nuestra carne no la controlamos y verdaderamente, bueno, no voy a decir que maldecimos, ¿no? Pero decimos feas cosas o herimos a la gente, que a veces es peor, es como una cuchilla. Acuérdense que la lengua de verdaderamente se puede asesinar a la persona con la lengua. Y la gente no entiende esto. Por eso la lengua hay que saber dominarla. Y lo peor de todo es que acá este pasaje que habla Jacob se refiere todavía bien a lo que dice. Hermanos míos, no aspiréis mucho a ser maestros, sabiendo que recibiréis un juicio más riguroso. Miren eso. Tenemos que tener cuidado. Los maestros, especialmente, tienen que tener un cuidado. Porque a la hora de enseñar algo, que enseñen algo que no es verdad, están cambiando la palabra del Eterno. ¿Y saben lo que están haciendo? Lo que dice acá el pasaje, miren lo que dice acá. La lengua es un fuego, el verso 6. Un mundo de iniquidad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la existencia, siendo inflamada por el mismo infierno. ¿Sabes lo que dice acá? Inflama el curso, el Génesis. Eso es lo que es. La creación la inflama con el mismo infierno, porque ponemos en peligro esta creación. Por eso que la tierra va a ser quemada como va a ser, porque verdaderamente ni por regreso a raíces hebreas la gente no aprendió la lección. Vivieron el cristianismo en miles de denominaciones, verdaderamente cambiándose de iglesias, llegaron a las raíces hebreas, hicieron lo mismo de que ese cristianismo, declaró días santos, cambió, los judíos se equivocaron y siguen y siguen y siguen enseñando barbaridades que no tienen nada que ver con la escritura. Verdaderamente, amados hermanos, que esto es una plaga, es lo que yo digo. De verdaderamente que, miren, yo le digo una cosa que yo no tomo a la ligera ser maestra. Investigo mucho, bueno, estudié muchos años y sigo estudiando. De verdaderamente que, ¿sabes qué? Porque uno nunca puede dejar de estudiar. Tiene que seguir estudiando para poder traer lo mejor y entender las escrituras, porque no podemos enseñar lo que leemos aquí en el español, amados hermanos.
Por favor, tampoco puede enseñar lo que creen que dice. Tienen que entender la mentalidad hebraica, la mentalidad del judaísmo del primer siglo, que Yeshua era un rabino, los apóstoles eran judíos. Y sí, la gente no entiende y realmente me da tristeza ver cómo maestros se redirigen por los judíos de la palabra de hombre, cuando ellos son los que tienen palabra de hombre, porque están inventando sus propios entendimientos de las escrituras. Así que verdaderamente, amados hermanos, yo estoy empezando unos nuevos estudios, verdaderamente que he hecho un esfuerzo, porque verdaderamente cuando el Eterno me pone una carga en el corazón, de verdaderamente es que tengo que hacer algo. Estoy haciendo un esfuerzo. Voy a estar enseñando sobre los profetas, ¿ok? Voy a traer una introducción a los profetas y voy a hacer una introducción a cada profeta. No que voy a enseñar el libro completo porque es imposible, no acabaría nunca. Creo que viene Yeshua antes que termine. Pero cosas, voy a tocar cada profeta, voy a enseñar el tiempo que profetizó, lo que significa, sobre todo las profecías importantes, a quién se está dirigiendo, porque eso nos falta, nos va a entender. La gente cree, todo lo toman para sí, todo para esto, es para nosotros, los gentiles. No entienden nada, 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 nada. ¿Ok? Y así que verdaderamente eso nos va a ayudar a poder entender los conceptos bíblicos y la mentalidad de las escrituras, sobre todo en la Tanaj, en los profetas, en los Nevi'im, en los profetas, de verdaderamente que tanto están reflejados en el Brit Hadashá que se mencionan. Así que verdaderamente, así que pronto pues esténse al tanto de estos estudios, de verdaderamente que saben también que hice el Bereshit palabra por palabra. Y bueno, me da mucha pena que verdaderamente que no ha tenido mucha acogida, ¿verdad? Muy pocas personas lo están viendo, y verdaderamente es tanto trabajo que uno hace para que pocas personas sean los que lo ven, y verdaderamente además, hermanos, no sé. Voy a ver hasta cuándo voy a seguir, realmente hasta tres versos más, no sé. Pero la verdad es que no fue un éxito esta clase, la verdad que no pegó mucho, parece, así que espero que estén los profetas. Pues llegue a más personas, porque la idea es hacer esta clase para llegar a más personas, amados hermanos. Y ustedes, los que me siguen, les pido por favor colaboren, ayuden y se compartan los videos para que más personas puedan aprender y salgan del error de estos tiempos. Así que, bueno, así que ahí tenemos la clase. Espero la hayan disfrutado como siempre y será hasta la próxima. Muchísimas gracias por las contribuciones, por las oraciones y por compartir los videos. Será hasta la próxima. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom, aleje.